esa red de camino circula los maestros, circula la familia, circula los trabajadores, como así también circula la investigación, la ciencia, el conocimiento y todo el desarrollo de una región. Hace no más de 60, 70 años, la hacienda era llevada por arreo a los frigoríficos y a los mataderos de Río Cuarto. Por esa misma traza de los caminos, hoy nosotros sacamos la producción agropecuaria. Por ahí circulan hoy camiones monitoreados satelitalmente, maquinaria de última generación, tractores con pilotos automáticos que se conducen prácticamente solos. Era necesario mejorar la infraestructura de los caminos. Este año podemos decir que se puede transitar bien por el camino. Cuando en la época que llovía mucho y eso nos dificultaba a los transportistas, a los maestros, a los mismos productores, sacar la cosecha, lo que era animales. Ahora con esto nuevo, esto tan diferente, se puede trabajar tranquilo, nos facilita para sacar el cereal o los animales. Todas estas gestiones público-privadas entre productores y gestiones del gobierno de la provincia de Córdoba han permitido que con toda la maquinaria del gobierno, más todo el aporte de productores y todas estas gestiones en conjunto, se pudiera concretar esta obra que es muy valiosa para todo el desarrollo de esta región.